Buenas tardes, estamos informando, estamos transmitiendo en vivo desde la carretera San Juan, San José, donde hace un momento reportaron una volcadura, la volcadura de una camioneta, en donde pues, pedían la presencia de las unidades de rescate, de bomberos, ya que comentaban que había personas lesionadas al parecer. Al lugar arribaron policías municipales y elementos de la policía vial, quienes luego de percatarse de la volcadura de la camioneta, efectivamente solicitaron una ambulancia para que arribara aquí al lugar y revisara a una niña que acompañaba al conductor de esta camioneta que volcó por la carretera San Juan de Abajo. Afortunadamente la niña no se apreciaba muy golpeada, por lo que decidieron llevarla por sus propios medios a recibir atención médica a un hospital, a revisión médica. Pues en ese momento ya los elementos de tránsito están haciéndose cargo de tomar, pues realizar los trabajos correspondientes. Es una camioneta, se la puede apreciar, está volcada sobre su costado izquierdo. Es una camioneta Mitsubishi. No sé. Es una camioneta Mitsubishi color negra. Usted puede apreciar. Pues está volcada. Afortunadamente no hay lesionados de gravedad. Solamente algunos golpes que recibieron sus tripulantes, una persona adulta que iba conduciendo y al parecer una niña o un bebé, que fueron, la niña más bien fue llevada a revisión médica a algún lugar aquí cercano. Solicitaron la presencia de la grúa, solicitaron la presencia de la ambulancia, pero ya al ver que no era nada de gravedad, pues cancelaron la ambulancia y están solicitando la grúa para que se haga cargo de remover este vehículo del lugar. En la carretera San Juan, San José, esta es hacia San Juan de Abajo. Al parecer la camioneta venía de este lado de San Juan, y aquí en este lugar, en este bordo, pues perdió el control al caer, al parecer con un neumático perdió el control y ya no pudo reincorporarse. En esta zona aquí se puede apreciar donde perdió el control y vino a terminar volcada en esta zona, donde afortunadamente, si le comento, no se reportan personas lesionadas de gravedad, pero pues sí presenta daños materiales el vehículo. Elementos de la policía y de tránsito están en el lugar, ya tomando notas, haciéndose cargo de realizar los trabajos correspondientes, y pues están en la espera de que llegue la grúa para que haga lo propio. Placas JHT 8196, del estado de Jalisco. Ese es el vehículo. Y eso es lo que ocurrió aquí por la carretera San Juan de Abajo. Muy buenas tardes. En un momento le llevamos toda la información completa en torno a este hecho, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas de gravedad, pero sí daños materiales. Muy buenas tardes.